noches, aquí estamos a través de la pantalla de TDC en vivo, con el día después, mucho fútbol para entrenarles en el día de hoy. Se ha jugado casi en su totalidad la Liga Benadense, porque solamente quedó postergado el partido que van a jugar el miércoles por la noche, Rivadavia y San Martín de Chobet, en la localidad de este último. Y por supuesto, pues se jugó todo, ¿no? Toda la Liga Casilense. En realidad no, ahí falta un partido también, Liga Deportiva del Sur y Liga Interprovincial, así que estaremos con todos los compactos de casi todos los partidos de la Liga Casildense, Liga Deportiva del Sur, Liga Benadense y Liga Interprovincial. Anduvimos por las distintas canchas junto a Hernán, junto a Lisandro. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Domingo de mucho fútbol, pero también de mucho viento. El día de ayer, sí, en todas las canchas. Va a ser un atenuante y lo vamos a ver. Algunos equipos lo aprovecharon, otros lo complicaron a lo largo de los 90 minutos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hablar de la Liga Benadense de Fútbol. Hubo resultados importantes. Y hubo un ascenso también, ¿no? Exacto, porque finalmente se dio la última fecha de la zona A campeonato y bueno, Belgrano dependía de sí mismo, si ganaba iba a ascender luego de mucho tiempo a la primera A. Y bueno, ganó en María Teresa y es uno de los ascendidos a la máxima categoría de la Liga Benadense. Muy bien, en la Liga Benadense hablaremos de lo que pasó con Peñarol, que visitaba a Newbery de Venado Tuerto. El partido terminó empatando 1-1. Increíble partido que hubo, es la empate Atlético de Lordondo, lo van a ver en un ratito nada más, lo ganaba Atlético y en el último minuto el Uve Fútbol Club terminó consiguiendo el empate que lo deja hoy por hoy fuera de todo al equipo de la localidad de Hugues. Hablaremos por supuesto de la Liga Casilense de Fútbol donde Atlético empató en Casilda. Exactamente, se dio un partido, un partidazo, un partido de vuelta entre Casilda y Atlético, los dos viene bien la tabla y lo vamos a compartir hoy en el día después. Y también hablaremos de Huracán de Chavás y Atlético Pujato, un verdadero partidazo que se dio en la localidad de Chavás, donde terminó ganando la visita por 3-2. Estaremos viendo ese compacto. Y en la Liga Deportiva del Sur tendremos varios compactos, entre ellos en el que estuvieron Hernán y Lisandro, que estuvieron en la cancha de Argentino, donde el Cubero volvió a la victoria. Volvió a la victoria el equipo de Merlo en el día de ayer, partido complicado porque lo perdía 1-0 y finalmente lo termina dando vuelta en el segundo tiempo y vuelve a reencontrarse con los 3 puntos del local, lugar donde se ha hecho fuerte el equipo Cubero para tratar de luchar en lo más alto en la tabla general, que hoy por hoy lo tiene atrás de Independiente. Independiente, goleada histórica del equipo de Vigano, ¿no? Exacto, que no para, marcó 16 goles en los últimos 3 partidos, le convirtió 8 a Rivadavia y sigue siendo el puntero de la segunda fase y el puntero de la tabla general de la Liga Deportiva del Sur. Veremos el cotejo que se jugó más tarde, que fue el de Álvarez, que le ganó a Atlético Paz por 3-0. Me tocó estar en cancha de Blanquinegro de Alcorta. Allí, Blanquinegro, que había sido quizás el rival que más lo había superado a Firmat, ¿no? Futbolísticamente, sí, sí. En cancha de Firmat había hecho el mejor partido del año, lo había ganado a Firmat. 3-0 había sido. 3-0. Bueno, y ayer terminó ganando Blanquinegro 2-1. Una tarde con polémicas, porque cuando el partido estaba 2-1 favorable a Blanquinegro de Alcorta, le anularon un gol a Firmat, que estaremos viendo si está bien anulado o no, y no le van a cobrar un penal a Blanquinegro. Increíble también al equipo de Alcorta, que volvió a la victoria entonces y quiere escalar en la tabla de posiciones en la tabla general. Y hablaremos del tema del día, ¿no? Porque hoy el tema del día es que Luciani dejaría de ser el técnico de Firmat en estas horas, mañana. Sí. Así que de aquí al final vamos a ver si tenemos alguna que otra novedad, pero está muy fuerte el rumor de que Luciani no sería más el técnico de Firmat a partir del día de mañana, que ya habría técnico, ya habría profe, así que estaremos viendo y chequeando de aquí al final de nuestro programa si esta información se va a concretar en el día de mañana. Ya el rumor estuvo la semana pasada. Sí. El miércoles, jueves ya estaba el rumor ese. Es más, ¿no? Mientras hacíamos el programa el día lunes, había un pequeño rumor, no lo lanzamos porque no había nada, no lo podíamos chequear y bueno, dejamos que transcurran las horas, finalmente Luciani dirigió en el día de ayer sin complicaciones y bueno, veremos qué es lo que ocurre esta semana, todo indica que va a ocurrir lo que dice Wendy, ¿no? Bueno, hoy es fuerte el rumor y lo estaremos contando de aquí al final del programa. Ahora, en estas horas es un rumor, veremos si al final del programa se concreta si es o no la salida de Luciani como técnico del Firmat Fútbol Club. Bueno, de la Liga Interprovincial vamos a tener absolutamente todos los compactos. Exacto, vamos a tener todos los compactos de lo que se dio en el día de ayer con un partidazo que se daba, por ejemplo, San José de la Esquina entre Centenario e Independiente que igualaron 1-1. Exactamente, veremos a Cañada, veremos a Arteaga, bueno, veremos todos los compactos en el día de hoy. Vamos a arrancar con el primero. Exacto, vamos a empezar con el partido que se dio en los Quirquinchos, Huracán, que venía de ganar el Clásico, luego de 16 años en cancha de Federación. Recibió a este Belgrano, que había sido semifinalista de la apertura y que no había arrancado para nada bien, porque había perdido los 3 partidos y había quedado libre. Y arrancaba mucho mejor.
el globo con Ledesma, que habilita a Malpassi, el tiro de Malpassi que se va cerca del arco de Carolis. Otra vez, va a seguir insistiendo Huracán. La pelota que llevara Malpassi. Tiro por arriba de Carolis. Tiro libre para Belgrano. Se va cerca del arco de Maggi. Ledesma. De Carolis. Que salva. Y a los 44 va a llegar esta pelota recuperada por Malpassi para Toledo. Toledo pone un pase bárbaro. Para que sí, el mudo Ledesma ponga en el final de la primera parte la apertura del marcador para Huracán, que buscaba seguir subiendo. El héroe del año pasado. Claro. Exactamente, llegar a los 10 puntos. Gol parecido puede ser. Sí, aparece siempre abierto por la derecha. No cubre bien, goles parecidos. Exacto, no cubre bien el primer palo de Carolis. Y así iba a llegar el final de la primera parte, donde Huracán le ganaba bien a Belgrano. Pero en la segunda parte va a haber situaciones que van a cambiar el trámite del partido. Primero Bazán por la derecha, el centro, Malpassi, le queda Ledesma, es gol de Ledesma, de Carolis. Primera llegada a fondo, Serguetela en contra Arispe, la quiere rechazar el defensor, la termina pifiando y termina venciendo el arco de Maggi, ¿ven? ¡Tac! A partir de ese momento va a crecer Belgrano. Maggi, Bazán para Ledesma, Ledesma solo, Ledesma, de Carolis que salva. Era con zurda. Dos veces y queda esa situación. Atención, Serguetela, tapa Maggi, se pasa Basalo, el remate Basalo, no pasa nada, sí va a pasar, es penal para Belgrano. Hay penal. Porque el árbitro dice que Basalo la saca con la mano y vamos a verla, que me parece que sí. ¿Ves? Ahí se pasa de largo. Y sí. Sí. Tiene la mano. Paga el error, no puede sacarla. 36. Va Serguetela. Maggi. Salva Maggi. Salva Arispe. ¿Qué año está teniendo Maggi, Con uno menos Huracán se salvaba y por ahí no sé si ya quería el empate. Fíjate, hasta va a tener una. Inclinó la cancha. Sí, terrible como se inclinó la cancha en los quirquinchos. Pero sobre el final, Vallejo va a hacer esta buena jugada. Se terminaba el partido y el número 4, sí, el 4, Docio, que va al ataque, pone este remate cruzado y en el final del encuentro Belgrano se lleva 3 puntos importantísimos. Impensados antes de arrancar la fecha. Para San José de la Esquina. Y más como terminó el primer tiempo, que Huracán terminó dominando, ganando. Pero bueno, esto es fútbol, esto es así. Belgrano lo dio vuelta. Con méritos propios terminó ganándole a Huracán por 2-1. Bueno, parece que se quedó todavía festejando el clásico Huracán, ¿no? Un resultado duro. Este puede haber ganado el clásico, perder el local con el último porque no tenía puntos. Sí, y ahora otra vez tiene que. También que falta mucho, pero tiene que seguir luchando para clasificar. No va a ser fácil. Hay muchos equipos todavía. Bueno, a ver si este resultado Belgrano le sirve para remontar y ser aquel de la primera ronda. Exactamente. De a poquito ir subiendo y buscando un lugar para clasificar. Falta mucho todavía. Bueno, hablando de sorpresas, por el momento de los equipos, me parece que esta fue un medio sorpresa, ¿no? Sí, sobre todo porque uno era el puntero como Alianza y 9 de julio llegaba como escolte. Y vamos a ver qué es lo que ocurría en cancha de Arteaga. Vamos a ver el gol. El error de Mensa, quien aparece es el Nano Ferrari para dejar al arquero. Gran definición del Nano Ferrari. Aprovechando el error en la salida de Alianza. Ahí robando. Fíjese cómo va a picar el delantero para recibir y quedar mano a mano. Lo deja atrás el arquero para poner el definitivo 1-0. Con este gol, 9 de julio. Llega a lo más alto, después lo vamos a ver en la tabla de posiciones del equipo de Abel Caminos, que se ilusiona, vuelve a ganar de visitante y aprovechando la derrota del otro equipo que también estaba en la punta, después vamos a ver cómo ha quedado 9 de julio en lo más alto. Muy bien, vamos a seguir en la Liga Interprovincial de Fútbol y vamos a ver, si se puede hablar de sorpresa, se puede decir que esta también fue una sorpresa. ¿Eh? Sí. ¿Puede ser? Sí. Porque Chañarense y Cafayatense no venían para nada bien. No, para nada. Chañarense el otro día había ganado de visitante, sí. Pero muy regular la campaña de los dos. Exactamente. Bueno, había sumado primero 3 puntos la pasada fecha, ¿no? Chañarense. Bueno, atención con esta jugada, porque se va a meter aquí Bernasconi, nieto penal de Pierre Matei. Bueno, vamos a verla de nuevo. A ver.
A ver si hay penal. No. ¿No? ¿Sí de pollo? Bueno. Centro, otro remate más de Palacini, de Godoy, Palacini que controla. Centro del Chelo Benavente. Todo el Café Latense. Todo. Cabezazo de Nieto fuera. Nada de Chañarense en ese primer tiempo. En el segundo tiempo, Café va a seguir al ataque. Otra vez con Godoy y Nieto que la tira fuera. A los 10 minutos, atención, Bernasconi. Mirá lo que hace el Chelo Benavente. Levanta la cabeza, pase de zurda. Muy buena para que llegue Gonella. Y va a llegar Romero para a los 10 minutos ponerlo arriba a Café Latense 1-0. Ganaba entonces Café Latense, que decían que el técnico se podía ir si no tenía un buen resultado. Y se había armado para pelear arriba Café Latense, por lo menos para asegurarse la clasificación, y estaba complicado. No había que clasificar en la primera ronda, ¿no? Claro. Bueno, aquí aparece el gol entonces de Romero. Y ahora va a llegar una buena actuación de Prado. Primero, ante el remate de Joel. Después, otra vez Café Latense. Gran pase de Chelo Benavente para que finalmente la tire por arriba Nieto. Bueno, atención, creo que es esta la jugada, una jugada bastante particular. Remate aquí. Remate, tapa Prado. Fíjate que lo que van a tardar en sacar la defensa de Café Latense, que no la pueden sacar. Están todos metidos en el área, ¿eh? Y va a haber muchos rebotes. Todas le quedan a la gente de Chañarense. Y después, finalmente, sí, la van a terminar rechazando. Centro. El remate de Luna por arriba del travesaño. Y la última va a ser este remate de Avali, de afuera del área, que tapa muy bien el ex arquero de Unión y Cultura de Murphy, Damián Prado, mandando la pelota afuera. Importantísima victoria para Café Latense, para ver si definitivamente el equipo de Café Lata puede despertarse y conseguir la clasificación, cosa que no pudo conseguir en la primera ronda. Bueno, continuamos con más resúmenes de la Liga Interprovincial. En este caso nos vamos a Verabú para ver lo que pasó también con terreno totalmente inclinado. La cancha está inclinada. Por eso hay equipos que terminan ganando fácil el primer tiempo. Vemos Deportivo Verabú contra Federación. El cabezazo por arriba de Motorán. Qué primer tiempo malo se vio en Verabú. Pirolo por arriba. Mauricio Don, que tiene buena pegada, la mandó por arriba. Y el árbitro dijo, no, este es un primer tiempo para terminarlo porque es un desastre, muchachos. Escuchamos la palabra del relator que tiene el canal de Verabú. Dice, esto es malísimo, gracias por terminarlo. Pero en la segunda parte, van a aparecer los goles y las situaciones más claras. Primero, vamos a ver esta situación de Hernández. Hernández juega para Balín. Balín que lo busca a Melano. Saca la defensa. Atención, va a tener una clara de Fede. Buscaba recuperarse luego de la derrota en el Clásico. Becker, se va Becker solo, Becker. Maturán, gran tapada del arquero. Hidalgo, por la derecha. Amaga, el centro, Mazzoni, por arriba Branco. Atención con esta jugada, Hernández, Maroni, la para de pecho, cabecea por arriba, Ferrero se lo lleva puesto y hay penal. Sí, hay penal. Hay jugada imprudente, pero ves, la para con el pecho, la cabecea, terrible. Le mando un gran saludo a Ramiro, el nuevo técnico de Federación de los Quilquinchos, deseándole buena suerte, ¿eh? Ahí va Balín, pone el gol a los 28, gol de Deportivo. Cruzado, como dicen los manuales. Atención con esta jugada. Piermatei es el de Federación. Se agarra con Hidalgo, se caen los dos. Piermatei, yo no sé si le tira una patadita, pero fíjate lo que va a hacer. Piermatei lo va a patear lejos. Se va a levantar Hidalgo y le dice, ¿qué hace? Bueno, ¿roja para vos? Sí. Y Roja probó. No, afuera. Me cansaron, muchachos. Bueno, se terminaba el partido 44. Fede no llegaba, pero va a hacer esta buena jugada. Don Lencioni. Lencioni es de Maturán. ¿Maturán? No. ¿Se le escapa a Maturán? Y llega el gol de Gallegos. Increíble. Pelota que parecía ahí controlada. Y no puede. Ve Maturán cómo llega Gallegos y pone el empate de Fede. Que bueno, rasguña un puntito, va a tener en el final una con Balín, Mazzoni y viene el arquero Ferrero. Fue empate de dos equipos que todavía no pueden sumar de a tres en este clausura. 1-1. Entonces, Deportivo Verabú ante Federación.
Muy bien, nosotros vamos a hacer la primera pausa. Tras ella tenemos más compactos de la Liga Interprovincial de Fútbol y, por supuesto, las demás ligas que tenemos aquí hasta más o menos 11:30 de la noche. Línea verde de créditos para la inversión productiva. Seguimos apostando a la inversión en energías renovables, eficiencia energética y desarrollo sostenible en toda la provincia a través de una línea verde de créditos otorgada por el Banco Municipal de Rosario. Un nuevo compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y la producción. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C, metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección, ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. Muy bien, segundo bloque del día después, estamos cumpliendo con la Liga Interprovincial de Fútbol, que me dicen puede tener un adelanto para el viernes, que sería Cañada. Sí, creo que está ya confirmado, frente a Independiente en Chañar Ladeado. Bueno, y hablando de Independiente, vamos a ver a justamente el equipo de Chañar. Sí, que juega frente a Centenario de San José de Esquina, el clásico que había este fin de semana en la Liga Interprovincial. De los mejores partidos que había este fin de semana en la Liga Interprovincial lo hacían los dos candidatos más firmes que había en el arranque del año. Va a tener aquí a Cantarini, el guante central que manda para atrás y la va a aprovechar ¿quién? Tanto Calegari, el cabezazo. Quinteros cobraban posición adelantada, cuesta entender. Bueno, tiro libre del Burrito Ramírez, el cabezazo, gran tapada del Astra. La tajada del programa, muchachos. Yo he visto algunos de los resúmenes, no los he visto todos, pero es la tajada, creo. Atrás. Hay una de Lucas Borro que es impresionante también, pero esta... Bueno, atención con Lastra, ¿no? La salida. Va a tener una de cal y una de arena. Sí, Lastra. Tanto Calegari, le va a quedar a Pereira que prueba, por arriba. Una más para Cente con Ibáñez, el tiro de esquina, Quinteros. ¿Y quién aparece? Sí, el señor del gol, Tato Calegari. Qué manera de meterla, El hombre goleador de la Liga Interprovincial, fíjense. Ibáñez, el tiro de esquina pasado, Quinteros, que... Era difícil hacer lo que hizo. Muy difícil. La barra de aire con potencia, la cruza y gana... El último campeón de la apertura con el último campeón anual. Arranque segundo tiempo con Centenario que va a seguir con Araguaz, Giuliani, Araguaz, buscándolo aquí a Calegari y después el cierre de la línea defensiva. Ibáñez, el remate Calegari, Quinteros. Algo de Independiente con Ferroni, Russo,
se sana, van a buscar el centro para que aparezca Bonancea. De a poquito el hombre de Lanús empieza a aparecer. Aparece aquí Ibáñez. Van a aparecer los problemas para Independiente. Sí. ¿Eh? Este es Ibáñez. Habitación para Giuliani. Y la patada tremenda de Abasolo. Yepe fue. Sí. Aquí le matan en amarilla y no, se va expulsado Abasolo. No se le pone para roja directa. ¿Eh? Sí. Y por izquierda, Payaro, buscándolo. El centro, Lastra, se le escapa el balón. ¿Dónde? No se sabe. Bonancea aparece para empujar. No lo puede creer el arquero. Increíble por dónde pasa el balón. Vamos a verla nuevamente. Y Bonancea, que está también encendido. Donde tiene que estar. Dice que le pica y le pasa entre las piernas. Y se le levanta para la corrida justo del número 9 para empujarla. Mirá. Patada de Palaro. ¿La vieron la patada? Patada de Palaro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el árbitro? Amarilla por esa y amarilla por esa. La gran Castrilli. En 10 segundos, menos. Lo que no me gusta es que lo hace como enojado el árbitro. Sí. Los dos con 10. Con 9. Con 9. Independiente. Con 9. Razón. Ibáñez. Centro, el cabezazo. Y la busca bien Quinteros. Que aquí busca la salida rápida con Bonancea. Qué mal parado. Mal parado Cente. A ver si alguno acompaña. No, finalmente, fíjate quién. Ibáñez en el cierre. Fue empate entre Centenario e Independiente. Con mayor gusto para el conjunto de San José de la Esquina por tener la diferencia, quizás para Independiente, decía, por tener los dos jugadores de más en el empate para ver cómo quedan parados cada equipo en esta tabla de posiciones. En la cancha de Carlos XII jugaba Arteaga, uno de los equipos que mejor trata la pelota, sino decir que es el que mejor intenta jugar en la Liga Interprovincial. Visitaba al equipo de Damián Mayaterra, que se ha notado una mejoría en esta segunda ronda sin ningún tipo de dudas. Ahí está Carlos, con una particularidad. Canjearon camisetas. Ahí están los capitanes. Ya vos. Para una camiseta de Carlos y otra de Arteaga. Bueno, ahí está entonces canje de camisetas entre Carlos XII y Arteaga. Bueno, vamos a ver un buen partido con situaciones de gol para los dos equipos, tanto para Carlos XII como para Cañada. Aquí casi Eliano Colonna en contra. Aquí otra vez atacando el equipo visitante. Que quedó fuera en cuartos de final, ¿no? La primera. Con Deportivo Grau. Con Deportivo Grau, exactamente. La primera para Carlos XII va a ser esta. Va a luchar la de Amelio. Acá. Va a terminar rematando. El remate desde afuera del área. Se le escapa al arquero. Y parece gol de Carlos XII. Pero. Posición adelantada. Bueno. No se ve, ¿no? A ver. Para mí está habilitado. Ay, qué difícil. ¿Vos ahí para... viéndola en la repetición, está habilitado? Para mí está habilitado. Sale, pero claramente de atrás. Ahí la vamos a ver. Mirá. Sí, sí, sí. Claramente habilitado. Bueno, se le anulaba el gol a Carlos XII, ¿no? Con lo que le cuesta hacer un gol al XII, le anulaban este gol al equipo de Mayaterra. Iba a tener un buen arranque de partido el equipo de Carlos XII. Esta va a ser clarita. D'Amelio para el gol, D'Amelio para el gol. Y termina tapando... Muy bien el arquero. Creo que termina pifiando el remate. Sí, no la agarra bien. Ahí está. Y bien Vidoret lo esperó hasta el final. ¿Ves? Termina mordiéndola y Vidoret termina tapando lo que hubiese sido el primer gol del partido. Mejor Carlos XII, pero ¿qué pasa? Estos equipos, cuando vos los perdonás, cuando le anulan un gol que era válido, va a aparecer Capelli para enganchar aquí. Y la suerte que no tiene Cañada. ¿Vos sabés que le pega? Tiene el equipo Arteaga. Sí, le pega a Barrera. Cañada, Le pega a Augusto Barrera. Sí, sí, sí. Le pega a Barrera. Vamos a verlo otra vez. Fíjate que engancha aquí. Capelli. Y sí, le pega a Barrera. Una codita. Y el gol de Arteaga que se ponía 1-0. Barrich fue el arquero de Carlos XII, lesionado. Calabrese. Otra vez aquí. D'Amelio. Y se termina salvando el equipo visitante. Corner. Se termina rechazando otra vez la defensa de Arteaga. Y fíjate esta, que va a ser clarita, para el 12. Remate desde afuera del área, desde la mitad de la cancha. Muy cerquita, muy cerquita. Y esta, increíble. Centro, cabezazo, palo, D'Amelio no, y afuera. No, increíble. Se puede creer. Increíble. No merece ni a palos y perdiendo. Esta es increíble, ¿no? Grech, D'Amelio. Sí, Grech, el palo y después D'Amelio y la pelota que se va afuera. Cuando se iba a Capelli, el árbitro lo terminó. Injusto hasta aquí. Sí, por lo que vimos merecía algo más del 12. Lo va a empezar a justificar con algunas chances en este segundo tiempo. Sosa. Aquí tapa muy bien Barbich.
Vamos otra vez. Garcilaso es Sosa. Sí, qué poco lo nombré a Juárez. Sí, al gol central. Bueno, que fue reemplazado en el segundo tiempo, ¿eh? Dijeron que fue... Otra vez el arquero salvando. Poquito lo de Juárez en el partido. Otra vez atacando Arteaga. Y hay un muy buen cierre de Eliano Colonna. Y va a tener otra chance más el 12. Que va a ser esta. Justamente con Colonna. Ahí está el capitán que tiene el equipo. D'Amelio. Va a enganchar a D'Amelio. Es una buena jugada. El centro. Y nadie para meterla. Arteaga. Con la pelota parada. Bien Barbich. Va a tener chances el equipo visitante, sobre todo porque Carlos Doce va a empezar a dejar algunos espacios atrás, yendo a buscar el resultado, pero no va a poder conseguir el segundo gol. Aquí otra tapada de Barbich. Aquí va a presionar a Arteaga, la va a perder Eliano Colonna, aquí intentando salir y Capelli, rapidísimo, jugando. Y después otra vez Barbich tapando. Una nueva chance para Arteaga. Y va a tener una en el final, Carlos Doce. También increíble. Les dije, muchos espacios para el equipo visitante. Otra vez con Capelli. Y la pelota que se va muy cerquita del arco defendido por Barbich. Y esta va a ser la última. No va a llegar, o llega en realidad D'Amelio, termina rematando muy despacio. La vemos otra vez, clarita esta, ¿eh? Se remataba bien, parecía gol, tapa bien el arquero sin inconvenientes. Victoria de Arteaga, 1-0, por lo menos nos dio la sensación de que mereció el empate. El equipo de D'Amelio Valleterra que ha definitivamente mostrado una mejoría importante en esta segunda ronda, ¿no? Exactamente. La mejoría de por ahí le falta los resultados, obviamente, que le ha tocado jugar contra los rivales, quizás es más poderoso en el arranque de esta segunda rueda. Bueno, sigue esa ronda de partidos complicados porque le llega Independiente. Sí, ahora. Y le llega Independiente y va a tener muchas bajas el equipo de Carlos Doce. ¿Y quiénes son? Son Rindisbacher, Natale, Colonna y ahora me falta uno más. Y Barrera. O sea, y Barrera. Todos llegaron a la quinta amarilla. Me dicen que para jugar el clásico con Confederación. Claro. No sé si es una medida acertada esta, ¿eh? Son, me parece, muchas bajas. Y tenés que jugar contra Independiente. Y tenés que jugar casi con el mejor, digamos. Había muchas ganas de jugar el clásico, evidentemente. Sí, con la relación de ganarlo. Sí, pero me parece que el rival de turno es Independiente y es un rival de mucho respeto. Sí. Y hay que ir, me parece, de la mejor manera, ¿no? Sí, tengo quizás cuáles son los recambios, ¿no? Pues si por ahí te desarmás demasiado para jugar contra un equipo tan importante, por ahí la diferencia sea notoria, ¿no? Muy bien, vamos a los números, ya que estamos en la Liga Interprovincial. Repasamos los resultados, porque tuvimos todos los compactos. Deportivo Verdebú y Federación igualaron 1-1. Huracán en su cancha perdió con Belgrano 2-1. Chañarense cayó frente a Cafelatense 1-0. Centenario e Independiente igualaron 1-1. Carlos Doce perdió con Arteaga 1-0. Vimos la victoria de 9 sobre Alianza 1-0. La tabla de posiciones disputada 5 fechas, lo tiene puntero Arteaga con 13. 9 de julio tiene 12. 10 puntos para Alianza y Centenario. 9 para Independiente. 7 para Huracán y Cafelatense. 6 puntos para Chañarense, hasta aquí los 8. Deportivo Verdebú y Belgrano tienen 3. 2 puntos Federación. Y cierra el 12 con una sola unidad. La próxima fecha, el segundo y el primero, 9 de julio y Arteaga. Independiente, Carlos Doce. Fede va a recibir a Centenario. Alianza, Chañarense. Cafelatense y Huracán, qué duelo este, por la clasificación. Y Belgrano va a recibir a Deportivo Verdebú. Confirmado entonces el encuentro de Carlos Doce Independiente el próximo viernes 20:30 empieza la reserva. A lo largo de todas las ligas va a haber cambio de horario, se van a ir notificando con el correo de las horas debido a que se juega el clásico de River Boca y muchos clásicos se están jugando el fin de semana, por eso irán variando los horarios, uno cree, ¿no? Sí, yo creo que a las 3 de la tarde van a arrancar varios partidos el día domingo. Tenés una hora para viajar después. Exacto. Para llegar a las 6 de la tarde. En la Interprovincial, sobre todo que son viajes muy cortos. Cuando a las 3 de la tarde te sobra para llegar, bañarte y hasta preparar el mate, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de la Liga Benaense de Fútbol. Vamos a arrancar con la primera B, si le parece bien. Le vamos a hablar de la primera B con uno que ya es de la A. Exactamente, con este equipo Belgrano Santi Espíritu que dependía de sí mismo. Si ganaba, ascendía y lo va a hacer con este golazo
de Monzón a los 20, era un rival directo del Sportivo María Teresa, también tenía que escuchar la radio, pero Belgrano, los hinchas decían, sí, ganamos, no nos preocupa nada, vamos a ascender. El equipo de la banda verde. ¿En qué año ascendió Belgrano? Muchos no años. Hace mucho estuvo la... ¡Qué golazo de Monzón a los 20! A los 24 va a llegar el segundo. Vale decir... De Bertomeu. Que el otro equipo de María Teresa era que el domingo podía luchar por el ascenso, ¿no? Vale decirlo, ¿no? Y María Teresa, el Sportivo también tenía chances. Sí, bueno, pero complicado. Bueno, Bertomeu pone el 2-0, todo en el primer tiempo. Ya lo agradecemos a la gente de Juego Brusco. Y a los 26 se va a prácticamente terminar el partido. 26 primer tiempo. Soñado para los hinchas Belgrano, que no iban a sufrir nada. El gol de Sosa, que llegaba solo y ponía el 3-0 para el equipo de Santi Espíritu, que lograba el anhelado ascenso. Luego muchos años en la B. Llega el momento del ascenso y vamos a ver los festejos de Belgrano Santi Espíritu. Va a haber dos Belgrano, General Belgrano, Santa Isabel y Belgrano Santi Espíritu. Vemos entonces el final del partido. Muy festejado, ¿eh? Recordemos que todavía le quedan jugar dos partidos para ver si es campeón de la primera B. Está esperando rival, que va a salir entre San Jorge y Central Argentino. Claro. El próximo domingo, seguramente... También para la gente de Carmen, un partido importante. Vemos el festejo de los hinchas, los jugadores de Belgrano. Que vemos con su gente, la gran cantidad de gente de Santi Espíritu que viajó a María Teresa para encontrar esto, este ascenso. Objetivo cumplido, ¿no? Exactamente. Es una muy buena campaña Belgrano a través de todo el campeonato. Clasificó bien en la primera rueda. Y que en 15 días, 20 días, no va a jugar más. Está bien. Exactamente. Jugar a la superfinal. Sí. Un mes. El año pasado se demoró la final. Sí, descansaron con un fin de semana. Pero bueno, ahora vaya a descansar porque el próximo fin de semana recién se va a definir. Claro. El otro ascendido. Recordemos que hubo partidos postergados por incidentes. Ahí vos. La dedicatoria para la dedicatoria, ¿no? Para los vecinos. Sí. Los vecinos que recién este año volvieron a jugar. Ahí vos todo el festejo. Me imagino cómo estará Santi Espíritu en el día de ayer. Entonces, merecido ascenso de Belgrano que derrotó Sportivo María Teresa 3-0. Vamos a pasar a la Liga Bonaerense, pero ya en su máxima categoría. Estamos hablando de la primera A. Dos equipos. Uno que lucha por tratar de no jugar la promoción, ¿no? Si tenemos las placas. No descender. Ah, ¿quiere ver las placas de la B? Sí, primero la placa, la B. Vamos a recordar los resultados en la Nueva Era e Independiente Medellín, igualaron 0-0. Sportivo María Teresa, lo vimos recién, perdió con Belgrano, 3-0. Central Argentino le ganó a Los Andes, 2-1. San Jorge le ganó a Ciudad Nueva, 1-0. La zona C, Centenario Carmelense, Talleres Matienzo, juegan el fin de semana que viene. Y en la D, Sarmiento le ganó 2-0 a Independiente Villa Cañas y el resultado fue... Náutico le ganó a Avellaneda 2-1, hubo un triple empate. ¿Y quién se lo llevó? Y por Náutico. Náutico en Benito. Por mejor resultado entre sí, entre los tres. Bueno, vemos, compartimos entonces. La zona terminó así. Belgrano con 11, Nueva Era 8, Independiente Amenábar 6 y Sportivo María Teresa 5. En la zona B, San Jorge 10, Central 9 se enfrentan el próximo fin de semana, Ciudad Nueva 6, Los Andes 1. La zona C, donde falta jugarse una fecha, ¿no? Exactamente. Carmelense con 12, Talleres con 9, los dos que tienen chance. Después Centenario con 7, Matienzo con 1, ya no van a jugar más. Y miren lo que fue la zona D. Náutico, Independiente de Villa Cañas, que hace dos fechas iba primero con 6 puntos de ventaja. Sí. Sarmiento 12, Avellaneda 0, clasificó Náutico porque en los partidos entre sí, Náutico fue el mejor clasificado. Bueno, gran campaña Avellaneda también en esta última ronda, ¿eh? Bueno. Queda una sola fecha, la zona B, resta definir quién va a ascender y se define entre San Jorge y Central Argentino. En Carmen, sin público visitante. Ciudad Nueva, Los Andes juegan ya por nada. En la zona C,
Talleres frente a Matienzo. Y Centenario Carmelense. Carmelense empatando o ganando va a ir a disputar contra los equipos que quedaron de la zona campeonato un lugar por la promoción. O sea, Náutico va a pelear por la promoción y espera por otro rival más. Bueno, una remontada impensada la de Náutico Melincués, sobre todo, no sé si por lo de Náutico, sino porque Independiente con un punto ya estaría para jugar el repechaje, ¿no? Sí, es más, agónica porque el segundo gol de Sarmiento y el gol de Conte sobre el final, en los últimos 5 minutos de cada partido, terminando la clasificación cuando parecía que ya estaba afuera, ¿no? Todavía se festeja en Melincué. Sí, todavía a estas horas se están festejando. O sea, dentro de 15 días van a arrancar otra vez 2 zonas de 4 en la primera B para buscar 2 lugares en la promoción. Sí, imagino que va a acompañar y mucho la gente de Náutico en estos partidos, sobre todo porque hace mucho que Náutico no logra jugar esta instancia, ¿no? Para buscar un lugar en la promoción. Siempre se queda afuera en los primeros torneos, esta instancia, ¿no? Sí. En esta instancia siempre termina quedándose afuera el equipo de Melincué. Ahora sí, pasamos a la y vamos a Rufino. Sí, y un equipo que quiere salir o llegar a la promoción es Benur de Rufino, que estrenaba dupla técnica. Baños y Grosso se hicieron cargo frente a Unión y Cultura. Tras este remate de media distancia, otro más aquí de Gauna, bien para Henry. Buen partido Rossi, lo vamos a nombrar, y mucho aquí. Maxi, mi amigo. Probando de media distancia, Sallavedra en 2 tiempos, el rebote y después el cierre. Buen pasaje de Di Benedetto. Hable bien de Rossi porque tengo un arreglo ahí con él, ¿eh? Sí, bueno, me gusta mucho Di Benedetto, este hombre, que la toca aquí. ¿Para quién? Para Rossi. Prueba de media distancia, afuera. Cerquita. Sí. Otra vez, ¿quién va? Rossi de tiro libre. Centro, cabezazo por arriba. Ante la salida de Sallavedra. Poquito el primer tiempo. En el segundo tiempo van a llegar muchas situaciones. Salazar, Paras Vázquez, Fernández lo toca. ¿Dónde lo toca? A ver. Fuera del área. Fíjense que ahí lo agarra fuera del área. Después termina cayendo. Y va a venir el tiro libre. ¿Quién lo hace? Di Benedetto. El cabezazo afuera. Más de pelota parada. Rossi para Vázquez. Buscaba el rojo, no podía. Salazar. Ahí va a aparecer el número 9, Salazar, la individual, se acomoda, remata y Sallavedra no quiere complicaciones al tiro de esquina. Se va afuera. Sí, una del celeste, Gauna, ¿para quién? Para Ortigüela, queda mano a mano, se complica y después Henry se queda con el balón. Gran saludo a la gente de Equipo de Fuego de Rufino, por las imágenes. Barrios, Vázquez, Maxi Rossi, aquí, centro. No, arco. Gol de Benur. De zurda aparte. De Maxi Rossi. Buena definición, lo había buscado el conjunto de Rufino. Una buena jugada en ofensiva. La jugada pedida a centro, bueno, remata. Entre las piernas, ¿no? Sí. Y pone a Benur 1-0 y se ilusionaba con poder seguir peleando para salir de la zona de descenso. Buscaba al celeste con Ortigüela. Más de Benur, que va a tener muchísimas para liquidar. La casa de Benedetto, la pisa pisadita, gran caño para el número 10, la individual, toca atrás para Rodríguez, le va a quedar aquí a Riveros, que prueba de media distancia, arriba. Parecía que se lo llevaba Benur. Sí. Salida del fondo de Riveros, para Rossi por izquierda, ahí estaba el hueco, ahí estaba el lugar, centro, remate de Sallavedra, pega el travesaño, se va, fíjense, a rebotar en el defensor de Unión y Cultura. Ahí se levanta, pega en el travesaño y no puede llegar al segundo. Centro para que aparezca aquí. Gauna, buena definición, pega en el travesaño y después otra vez Henry. De a poquito el celeste, con el poderío de los delanteros, se animaba. Gran tapada aquí de Henry. Y va a venir este centro, ¿para quién? Para que aparezca el segundo palo, ¿quién? Maxi Gauna, el tanque goleador de cabeza. Solo, Solo, para poner los 38 cuando moría el partido. Muy buen centro de Rodríguez, De Pablo Rodríguez, que después se va a ir expulsado. Terminó con 10. Termina con 10 Unión y Cultura. Y va a tener este remate. Henry, sin complicaciones. Lo va a buscar Benur con este tiro libre. Rossi, el cabezazo afuera. No va a haber tiempo. Más que este tiro libre, donde finalmente el cierre en la última línea imposibilita para que Benur llegue a la victoria. Empate de Unión y Cultura. De poco nos sirven los dos por Unión y Cultura con una victoria. Se podría haber acercado a los equipos que están en la tanda de tratar de meterse dentro de los 7, si bien está alejado en los puntos, pero bueno, finalmente termina alejándose de esa brecha y Benur no puede salir de los puestos de fondo, ¿no? Sí, creo que no sirve ninguno de los dos. Sí, sí. El empate, ¿no?
Bueno, Benur sigue, sumó un punto. Me parece que quizás le sirve un poquito más al de Rufino, que necesita sumar de a tres. Creo que lucha con Newbery, definitivamente, sí. Quien se va a la B, ¿no? Están luchando y tienen que enfrentarse en un par de fechas. Así que lo que va a hacer es el clásico, ¿no? Sí. Recordemos, el primero fue empate sobre la hora de Newbery, por aquel inconveniente, el jugador que fue golpeado en el final del partido. Bueno, van a medirse las caras dentro de muy poco Newbery y Benur, y seguramente va a ser un choque excepcional para ver quién puede jugar la promoción y quién va a perder la categoría. Nosotros vamos a hacer la pausa. Tras ella tenemos más Liga Menades. Línea verde de créditos para la inversión productiva. Seguimos apostando a la inversión en energías renovables, eficiencia energética y desarrollo sostenible en toda la provincia a través de una línea verde de créditos otorgada por el Banco Municipal de Rosario. Un nuevo compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y la producción. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C, metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Cosechadora Vasali AX7510. La cosechadora axial íntegramente pensada y desarrollada para el campo argentino. Más Vasali que nunca. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492. 441-680. Murphy, Santa Fe. Nuevo bloque del día después. Bueno, usted puede visitar minuto a minuto la página de nuestro canal y ahí se entera absolutamente de todas las noticias que ocurren en nuestra región. ¿No? También lo deportivo. Bien. Todos los días estamos con una nota distinta. Mañana pueden ver todo el show de goles. Sí. Lo van a poder ver en la página a partir del mediodía. Y por supuesto, la semana pasada estuvimos charlando con Alejandro Martín, el arquero de Atlético. En esta semana vamos a charlar seguramente con el nuevo técnico de Federación de los Quirquinchos. Bueno, todas las semanas noticias deportivas y el minuto a minuto de las noticias en nuestra página de internet tdconline.com.ar. Bueno, seguimos con la primera. Vamos a hablar de Newbery y de Peñarol de El Hortondo. Bueno, partido que jugaba el puntero del campeonato frente a Peñarol, que por ahora zafa de todo. ¿Y quién aparece? Jonathan Franluich. Como dicen los libros, tremendo cabezazo después del centro. Fuerte, pero sí, esquinado y preciso. Sí, impecable. Aparte,
a contrapierna del arquero, fíjate, el arquero no puede hacer absolutamente nada. El pasado fin de semana, que Copetti lo había pasado en la tabla, bueno, aquí lo alcanzaba Franulich. 22 minutos se jugaban, pero penal. Va a llegar el penal, es clarito el penal sobre Tibaldi. Lo vamos a ver otra vez. Vega se lo lleva puesto. Y es el claro, fíjense. Es clarísimo. Sí, fue el piso en el área. Es muy claro. 39 minutos va a aparecer Pierani. Está siendo importante para Peñarol Pierani. Sí. Ahí está. Le reventó el arco. Y ponía finalmente el 1-1 entre Newbery y Peñarol del Ortondo. Entonces, que empataron 1-1. Punto que... Y sí. Peñarol, hace mucho que no pierde Peñarol. Hace bastante. ¿De clásico? Y no sé si perdió algo en el medio, pero le vino bien este punto a Peñarol, sí. Más con los resultados que se dieron. Yo creo que Peñarol va a terminar zafando de sí, todo, ¿no? Sí, da esa impresión que está zafando. ¿No? Da esa sensación. Tiene plantel como para, hasta te diría, clasificar, pero sí, no sí, le va a alcanzar, sí. ¿No? La mala primera rueda lo condena a que lo mejor que puede hacer es zafar de la promoción, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver el otro equipo del Ortondo, ¿le parece bien? Atlético. Atlético. Un clásico zonal. Que jugaba frente a Hugues. Fíjese quién es el árbitro, ¿lo conoce usted? Ya me va a decir quién es el árbitro del partido. Le mando un gran saludo. Le mandamos un gran saludo a la gente de Hugues, que sabemos que ven y mucho nuestro programa. Así que le mandamos un gran saludo a la gente de Hugues. Diego Vera es el árbitro. Bueno, gran saludo para Fabio Mianovich, a quien conozco. Le mando un gran saludo a Fabio. Mire, sé que mira siempre el programa y le gusta. Así que le mando un gran abrazo. Bueno, en la primera para Giacopetti, que venía a marcar 4 goles. Sí. Nada más ni nada menos. Tapa bien el arquero. Barraqué, la desvía Gattari y gran tapada de Ale Martín para evitar el gol de Hugues, fíjate. No sé si entraba, pero tapa muy bien el arquero. Porque estaba tapado sobre todas las cosas, ¿no? Va a llegar otra nueva chance para el equipo de Hugues en los pies de Barraqué. La pelota rebota. Y después, sin inconvenientes, el arquero Martín. La Pietra, la pelota que le rebota al arquero y aparece el gol de Sosa. 24 minutos se jugaban de ese primer tiempo y Sosa ponía las cosas 1-0 favorable al local. El Paraguay anota su 10º gol en el año. Creo que le rebota de hambre, ¿no? Se la lleva por delante y después Sosa... convierte el 1-0. ¿Qué pasa acá, muchachos? A ver. Se la baja, se la da. Le dio el pase el arquero, sí. ¿No? Mirá. Sí. Bueno, el árbitro dijo que no pasó nada. ¿No? Bueno. Diego Vera dice que no, bueno. Dijo que no pasó absolutamente nada. Se terminó el primer tiempo, dijo Vera. Y vamos a pasar al segundo tiempo, donde van a pasar cosas increíbles realmente. Primero este remate que se va desviado. El Hugues vestido de blanco. Aquí la jugada de Giacopetti y Diambri que termina tapando. El tiro libre de la Pietra. Qué cerquita que pasa. Vamos a verla de nuevo. A ver. Mirá cómo se cierra. Y cómo cae justo, ¿sí? Muy cerquita. Bueno, atención, porque empiezan las chances para Atlético. Sosa, fuera. Atlético con muchos espacios para liquidar el partido. Otra vez, este es Bonamaison, va a rematar, la pelota afuera. Atenti. Giacopetti, Sosa, tatán, tatán, Sosa, palo. Se salvaba Hugues. Atlético, muy cerca de liquidar el pleito. Muy buena pelota de Giacopetti. Sosa y palo. Por ahora ninguna dentro del arco, todas afuera. Giacopetti, Sosa, Diambri. Esta sí. La vemos otra vez. Agradecemos a la gente de Canal 14 por las imágenes. Bueno, falta una para el goleador, ¿no? Va a ser esta. Giacopetti por arriba. Se terminaba el partido. 47 minutos del segundo tiempo. Y Hugues, con lo que le quedaba fue y aparece después de esta jugada por izquierda, González para poner el 1-1. El celeste vestido de blanco. ¿Qué importa si... lo merecía o no, Hugues lo empató y lo festejó. Sí, cómo no festejarlo, ¿no? En un partido del cual no le había sido fácil, no era favorable el trámite, lo puede encontrar en el final. Aparte yo creo que
este empate de Hugues sobre Atlético Lortondo termina de valorarse mucho más, primero porque fue sobre la hora, pero aparte, porque en la semana Hugues le ganó a Rivadavia, claro, un gol contra cero. Por eso, de los últimos 6 puntos, rescata 4 entre semana. Sí. Así que me parece que en 7 días rescatar 4 puntos en este momento de Hugues, donde trata de zafar de la promoción, es muy importante. Y el objetivo de escaparle empieza a ser más certero, ¿no? Sí, parece que las chances de zafar están intactas. Sí. Y cuando veamos después la tabla, va a ver lo que está, porque Atlético perdió 2 puntos importantísimos. Está todo muy parejito. Sí, me decía en la nota Ale Martín que de aquí al final tienen que ganar todo el local, ¿no? Bueno, ya se le escaparon 3 puntos, ¿no? Sí. Vamos a ver los números. Vamos a compartir entonces los resultados de una nueva fecha de la Liga Benadense de Fútbol. Resultados, estarán por ahí los resultados para compartirlos y reflejarlos, a ver. La vuelta en la tabla, ¿no? Cuando están todos los equipos de arriba por abajo en la tabla. Estarían los resultados, ¿no? Claro. Bueno. Bien. Aguanta. Ahí está, vamos a esperar. Ya no van a esperar. Los resultados restan 5 fechas. 5 fechas. Bueno, 15 puntos en juego. El miércoles a la noche van a estar jugando Ancho Bet, San Martín y Rivadavia. Para poner el día. Ahí está el resultado. Ahí está. Belún, Unión y Cultura, 1-1. General Belgrano se le dio vuelta a Newell y le ganó 2-1. Vimos el empate entre Newell de Venado Tuerto y Peñarol, 1-1. Sigue subiendo Estudeba, que regaló a Racing de Teodolina, 3-0. Atlético Lortondo y Hugues empataron 1-1. Gran victoria de Teodolina sobre Sportman, 1-0. Y Juventud Pueyrredón le ganó Juventud Unida, 2-0. El miércoles completan San Martín y Rivadavia en Choé. La tabla lo tiene lo más alto de Newell con 50 puntos. Pueyrredón, 48. Con 47 Rivadavia, que si gana el pendiente, lo va a empatar a Newell. Con 44 están Atlético Lortondo, Teodolina y Studebaker. Con 43, Racing. Ahí. General Belgrano con 41. Un poco más alejado, Unión y Cultura con 34. Sportman 31. 26 para Hugues. Peñarol tiene 25, zafando de todo. En la promoción hasta el momento, Newbury y Rufino 21. Con 20 aparece Juventud Unida. En descenso están Benur con 17 y San Martín con 7 puntos. La próxima fecha, la 26ª, Clásico Regional, Peñarol-San Martín. Hugues General Belgrano. Clásico de Teodolina, Racing al Teodolina Fútbol Club. En Rufino, Newbery recibe a Studebaker. Juventud Unida, Newbery de Venado Tuerto. Sportman va a recibir a Benur. En Murphy, Unión y Cultura, Juventud Pueyrredón. Y Rivadavia va a enfrentar a Atlético El Hortondo. Estaba mirando la tabla y los partidos de los 2 puntos de Hugues o de Benur, a cualquiera de los 2 o los 3 puntos le hubiesen venido muy bien, ¿no? Unión y Cultura creo que le daba alguna chance de si ganar el domingo podían tener alguna chance de clasificar. Ahora está un poquito lejos. Y quedaba 5. Claro. Con 15 juegos se ilusionaba, ¿no? Claro. Sí. Aparte porque chocan entre ellos algunos equipos, bueno. Pero no pudo ser. Bueno, vamos a la Liga de Silencio, ¿le parece bien? Exacto. Nos vamos a Casilda. Vamos a Chavas. Vamos a ver lo que pasó en Casilda. Vamos a Casilda. Muy bien. Ahí vamos a ver este gran encuentro que se dio en el barrio Girardi, ahí cerca de la ruta 33, entre Casilda y Chavás. El cabezazo, ahí que nos lleva Gelatini, de Hape, ahí vemos otra vez. Medina para Gelatini, pasa Hape, se va desviado. Tener una Casilda, ahí lo vemos a Gelatini, que no pudo definir bien, de zurda. El defensor la dejó pasar como que se iba por 1 metro y pegó en el palo. Bueno, va a recuperar Ávila, se la da a Videla. Atención con esta, Videla, falta de Morelo. Morelo va a ser amonestado por el señor González. Me encanta la tarjeta González. Rubén. Y Yedros se abre la barrera, Borro contento con sus compañeros como se abrió la barrera, y pone el 1-0 de tiro libre, fuertísimo. Pero yo creo que si la barrera no se abre, la pelota no tiene que pasar. Sí, salió. 1-0 para Casilda. Pero rápidamente, fíjate, Facundo Moreno la recupera una vez, dos veces. Pasa uno, se la da a Castillo. Castillo le pica mal y se la pone en la cabeza a Moreno. Y el defensor, que había hecho la falta en el tiro, el gol de Casilda, pone el empate de Atlético Chavás. Fíjate, cómo se le levanta. Castillo se, pelita, se la da. Moreno, gran cabezazo. Nada que hacer para Hape, 1-1.
en el final también del primer tiempo. Atención, porque en la segunda parte van a haber más situaciones, van a haber más goles. Esta jugada. Yedros, centro, aparece Pigliacampo y la tajada de Borro. Es impresionante. La toca el arquero, toca. Pega en el travesaño. Fíjate, cabezazo, sí, la toca y salva el travesaño. Fue clave el arquero. El buen arquero, el veterano arquero que tiene el León. Ahí vemos la pelota para Cardoso. Cardoso, tapa Borro, amortigua el remate. Llegaba más Casilda en esa segunda parte. Se remate de Díaz. Por arriba. Ahí va Gelatini. Va a jugar con Giuliani. Giuliani levanta la cabeza. Gelatini le pega mal. Mordido. Y se va desviado. Atención. Centro de Medina. Selman que la peina. Hasta la salida de Heim. Y ponía el 2-1 para Atlético. Que conseguía un triunfo. Faltaban 15 para el final. Se ilusionaba. Pero ahí lo vemos de vuelta. Otra vez. El gol. No sé si no le pega también al defensor. La verdad que no importa. La pelota entró. Pero va a llegar el empate definitivo de Casilda con el gol de Pigliacampo. El 9. Goleador que tiene Casilda, que había insistido mucho. No se le había dado, pero bueno, en el final del partido Casilda rescata un punto importante para seguir ahí en zona de clasificación. Y en el final, como siempre, González dice a Raposo, váyase. Se había echado a Morelo, al número 3. Venía con la suspensión. Sí, sí, Raposo dice, ¿por qué? No dice nada, ¿por qué? Parece Gandhi, Raposo. Pero bueno, González, que le encanta echar gente en la cancha, lo echa. Le encanta hacer cosas raras. Ahora. Exacto, sobre el final... Llegó esta de Pigliacampo, por arriba, que pudo ser el tercero, pero quedaron en tablas, empate entre el Casilda Club y Atlético Chavás por 2-2. Un punto que, viendo cómo fue el partido, me parece que le sirve a los dos para seguir ahí en la zona de clasificación. Vamos a ir a la localidad de Chavás para ver al Globo, para ver Huracán que enfrentaba a Atlético Pujato. Ahí está el Pincha, el último campeón. Exactamente. Tiene pincha, ¿no? Con buenas figuras. Este equipo de Pujato. El árbitro fue Contreras. Y ahí está Huracán. El equipo de Federico Arias. Con su capitán, Leo Grau. Vamos al primer tiempo entonces. La primera va a ser para el Globo. Va a rechazar Chiodi. Le va a quedar a Pier Sigilli. Y la pelota se va por arriba del travesaño. La primera para Pujato va a ser esta. Tiro libre. Se equivoca Arnold y aparece Rossi para poner el 1-0. El remate fue de Musso, se equivoca Arnold y después aparece Rossi debajo del arco para poner las cosas 1-0. 10 minutos. Ahí está, no es buena la respuesta del arquero. Gran saludo para Santi Seri y toda la gente de Chatelco por las imágenes que cada día lunes le podemos entregar de las campañas de Atlético y de Huracán. Atención, en el penal que va a cometer increíblemente Pendín. No se puede creer, ¿no? No se puede creer el penal que hace Pendín después de que Marino intenta el centro. ¿Qué hace Pendín con las manos arriba? Así está jugando el vole, bloqueando. Increíble, bueno. Y encima, el penal va a ir Marino. El jugador Marino, ¿eh? Estuve viendo el compacto, la rompió toda Marino, ¿eh? Fue la figura de Pujato el año pasado, ¿no? Bueno, ese goleador de la liga tiene 15 con este, ¿eh? Bueno, realmente un jugador... Espectacular, Marino. El 2-0. Pero... ¿Liquidado? No, porque va a pasar esto. Maneiro, Morelli. Ereñú. Va Ereñú. Y Chiodi. Casi Chiodi. Penal, dice el árbitro. Bueno. Vamos a verlo otra vez. A ver, Chiodi. ¿Es fuera del área o adentro? Justito. Justito. El árbitro marca penal. Y va a ir... Schiavoni. Lo traicionó el viento y la calma. Es Schiavoni, sin complicaciones, 22 minutos y el partido 2-1. Schiavoni se goleó acá, ¿no? Ya les digo cuántos goles ha hecho en el año. Pero, bueno, llega el... No, el gol anulado no vale. A Rossi, después del tiro libre de Viola. A ver. Bueno, no sé si estaba adelantado, ¿eh?
Otra más para el equipo de Pujato. El remate de Marino. Jara, gol. Y otra vez posición adelantada. A ver, de Jara allá atrás. Bueno, muy difícil. Segundo gol que nos lavan a Pujato. Muso, Arnold sin problemas. Vamos al segundo tiempo. El remate de Ereñú, Chiodi. Fíjense Ereñú y fíjense la tapada de Chiodi acá, ¿eh? Ahí va Ereñú. Y espectacular Chiodi. Para arriba, mandar. Donde mejor llega siempre Chiodi. Lo más complicado de abajo, pero este arquero. Muy bien ahí, ¿eh? Bueno, López juega preparada. Marino. Y en el camino se la choca Leiva para poner el 3-1 favorable a Pujato. Vamos a verlo otra vez. Es preparada, ¿eh? Fíjense el movimiento de Marino. Y después, bueno, aquí lo de Leiva no, pero es de casualidad. Pero ponía el 3-1. López, Marino, desviado. Marino otra vez. Insiste Marino, Arnold, y por las dudas le van a anular otro gol más a Pujato. Esta vez al Toro Jara. Ahí parece que sí, en el arranque, ¿no? Sí. No la mejor imagen, pero da la impresión de que está adelantado Jara, que termina anulándose su décimo gol en el año. Arnold, aquí termina tapando bien Chiodi. Fíjate, Arnold, saca desde el arco. Y va a llegar el penal a Schiavoni, que el árbitro no duda, hay un agarrón arriba, y el árbitro marca penal. Marcó 3 penales en el partido el árbitro Contreras. 31 minutos. Sí. Y Schiavoni lo ponía en partido a Huracán, porque se ponía 3-2. Sí, y llega su gol número 13 para el delantero Huracán, que ha sido muy importante, ¿eh? Sí. Que fue ver esa tribuna vacía, ¿eh? Sí, sí, que habitualmente tiene mucha gente. Sí. Jara, Marino, qué cerquita que pasó, ¿eh? Marino, otra vez. Núñez, tatán, tatán, afuera. Muchas chances para la equidad del partido, ¿eh? Marino, todo hace Marino, ¿eh? Núñez. Le queda la pelota a San Juan. El remate y mirá lo que va a errar Jara. No puede Jara. La última va a ser para Pujato también. Traemos la repe de esta clara chance para el equipo de Atlético Pujato. El dueño de la pelota, Marino. Acá está. Otra vez. El goleador del campeonato. Y la pelota que se va por arriba del travesaño. Buena victoria de Atlético Pujato sobre Huracán. 3-2 entonces, la victoria del último campeón de la Liga Casildense sobre Huracán de Chavas. ¿Pasamos placas? Dale. ¿Resultados de la Liga Casildense? Aprendices y alumni. Miércoles. Bueno, el miércoles juega. Bueno, el 9 de julio le ganó Unión Deportiva 1-0. Sanford perdió con Belgrano 3-1. Primera victoria de Craya como técnico Belgrano. Vimos la victoria de Pujato sobre Huracán 3-2. Compartimos también el empate de Casilda y Atlético Chavás 2-2. América le ganó Unido 2-0, Libre Unión. La tabla lo tiene más alto Alumni con 20 al igual que América de Fuente. Pujato 19. Con 18 está 9 de julio. Atlético tiene 14. Aprendices con un partido menos 13. Unión Deportiva 12. 11 puntos para Unión Casildense y Casilda Club. 8 Belgrano. Huracán 7. 4 para Unidos y cierra Atlético Sanford con 2 unidades. La próxima fecha, que va a ser la 11ª Atlético Chavás, va a enfrentar a Sanford. Belgrano Unidos. Unión Deportiva recibe a Huracán. Unión Casildense Casilda. América 9 de julio. Y otro gran partido entre Pujato y Alumni. Libre va a quedar Aprendices. Ese es el partido, Pujato Alumni. Sí, se enfrentan los 4 de arriba. Digamos que el miércoles se completa la fecha y no va a haber asterisco la semana que viene porque Aprendices queda libre. Exactamente. Así que va a jugar por el argentino y no va a tener partidos pendientes. Alumni y Pujato, segundo y tercero, 9 y América, primero y cuarto. Todo bueno. La semana que viene empieza a definirse los 4 de arriba. Bueno, y a ver si Chavás puede aprovechar el choque de los 4 y ganar su partido frente a Sanford. Que es ganable. Que es ganable y estar un poquito más arriba, sí, ¿no? Exacto.
Hacemos la pausa, ya volvemos. Después, en el último bloque, tenemos toda la Liga Deportiva del Sur. Línea verde de créditos para la inversión productiva. Seguimos apostando a la inversión en energías renovables, eficiencia energética y desarrollo sostenible en toda la provincia a través de una línea verde de créditos otorgada por el Banco Municipal de Rosario. Un nuevo compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y la producción. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C, metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección, ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Cosechadora Vasali AX7510. La cosechadora axial íntegramente pensada y desarrollada para el campo argentino. Más Vasali que nunca. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfruta de toda la programación en vivo. TDC, tu manera de ver las cosas. Semillero Donatilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. Estamos en vivo a través de la pantalla de TDC y bueno, tengo la posibilidad de tener el teléfono de mi amigo aquí. ¿Está en venta? De Uriel. De Uriel. Primero le muestro la página, tdconline.com.ar. Ahí la noticia minuto a minuto. Estamos lo que pasa en nuestra ciudad y en la región. Esta es una de las noticias del día, que es la marcha contra la inseguridad en Firmat. Mañana va a ser ampliado en TDC Noticias y por supuesto que también en la página. Y bueno, tengo aquí tienes la aplicación y sí. Podés vernos en vivo. ¿En el celular? En el celular, ya está la aplicación de tdconline.com.ar. Ahora, después de un ratito se van a ver ustedes ahí. ¿Ese es el que vende gato? Este teléfono mátelo. Es de mi amigo mátelo, gato. Mátelo. Es prácticamente una tablet. Ahí está la aplicación. Ahí estamos nosotros, mirá. Ahí estamos nosotros. Ahí pueden ver los goles, ¿no? Ahí está, exactamente. Un poquito de delay tenemos, poquitito. Exactamente. Pero bueno, ahí pueden ver la aplicación en su celular. Pueden bajar la aplicación al celular, a la tablet. Y nos ven a través del celular. La aplicación, ¿cómo es? ¿Cómo es la aplicación, gato? ¿TDC? tdconline.com.ar. Para buscarla, así lo vamos búsquela a buscar. En Play Store ahí, búsquela y bájela mañana. Y nos ve a través del celular, de la tablet. Así que bueno. Y se informa, minuto a minuto. Ahora nos informamos con más Liga Deportiva del Sur, si les parece bien. Bueno, vamos a la localidad de Vidal a compartir. De Álvarez.
Vamos a Álvarez primero, tiene razón. Vamos a ver una de las goleadas, lo que fue la victoria del Sportivo Álvarez sobre Atlético Paz. Partido que arrancó más tarde que todos, a las 18 horas, y que va a arrancar de esta manera, con un... Si me deja ver, muchísimas gracias. El Sportivo Álvarez que va a arrancar arriba con este gol de Pucolini, Taco, el cierre y miren... Germán. Termina metiendo... De casualidad. ¡Qué gol raro! Vamos a ver. Pero rarísimo. Gol de... Lo hizo sin querer querer. Claro, porque fíjense, Pucolini mete el taco ahí para que entre el compañero Cofone para empujarla. No pueden sacar. Ahí va a venir el cierre de la defensa de Paz. El rebote hasta se cubre el delantero y lo descoloca. Tendría que haber rechazado el corte. El tiro libre de Ciani. Cabezazo de quien aparece otra vez. Germán Pucolini. Hacía mucho que no marcaba Germán. Pablo y Martín habían marcado el otro día. Sí. Y Álvarez que ya empezaba a liquidar el partido frente a Atlético Paz. Le está costando mucho el cierre de esta segunda rueda al paseño, con muchas bajas, con muchos juveniles. Va a haber tiempo para algo más, porque Ibarra va a abrir la cancha para que entre Mercado. Mercado que va a meter este centro para la entrada aquí de Toganchejo, que no puede primera, sí de segunda. Tremenda definición entre la volada de Pascualini. Y Toganchejo que pone... el 3-0 de definitivo. Fíjese que es muy bueno lo que hace aquí Toganchejo. Y un Pascualini que está tapado, pero que mete una muy buena volada. No llega. Victoria de Sportivo de Álvarez para seguir sumando, para seguir peleando por ahora la tercera ubicación en general, detrás de Independiente y de Argentino. Muy bien, vamos a, ahora sí, a la goleada histórica de Independiente de Vigan. Exactamente, nos vamos a Vigan, donde Independiente, que viene de una racha impresionante de triunfos y de goleadas, va a obtener una Tetamanti, el centro, y Sablik, con todo el tiempo del mundo, pone el 1-0. Pelea con Ceirano ahí, ¿eh? Sí. Para uno de los goleadores que tiene la liga, porque estaban igual que Ceirano. Ahí vemos a Sablik, Carlitos. ¿Qué partido? Centro de Tamanti, cabezazo, poniendo el 2-0. ¿Qué partido se viene para Carreras el domingo que viene, eh? Una final, ¿eh? Una final para Carreras. Yo imagino mucha gente en esa cancha. Sí. Vamos a estar, ¿eh? Va a ser lo imposible para estar en esa cancha. ¿Va a haber más en el primer tiempo? Sí, va a haber mucho más, porque va a llegar esta jugada de Sablik. ¿Es Casina o el defensor? No importa. Es el 3-0 para Independiente. ¿Casina de taco o no? Sí, vos sabés que yo tengo mi duda si no la remía metiendo el defensor Gerardo. Lo mirá que le demos un par de goles a Gerardo, diga que lo hizo él. Golazo de Gerardo, es Casina, y lo vemos tac. Sí. Clarito el taco. Bueno, seguimos en el primer tiempo. 3-0 y bueno, 4-0 otra vez a Blick, que ahora sí, hasta el momento era el goleador. Le sacaba dos goles a Zairano. Sí. Pero después Luciano iba a aparecer en el segundo tiempo de la Villa Deportiva. Gran pase de Gerardo. Recordemos que estuvo hasta la séptima fecha, ¿no? Que no pudo anotar el Sablik en la primera fase y después empezaron a llegar los goles. Sí, le costaba, ¿eh? Sí, le costó. Los goles, la confianza y bueno, llega el quinto de Cabrera. El año pasado vimos un primer tiempo argentino, Hertz, 5-2, ¿puede ser en la Villa? Qué entretiempo, ¿no? Sí. Bueno, acaba de haber un gol menos. Venía a meterle 7 a Paz, Independiente también. De visitante. Sí. Vemos el penal de Cabrera, me parece. Entonces lo va a patear Zaninovic, el goleador de Rivadavia, el mejor jugador que ha mostrado este año. El conjunto de Ferrari, de Cristian Ferrari. 5-1. ¿Cómo jugamos el segundo tiempo? Es complicado jugar un segundo tiempo y bueno... Lo va a jugar Independiente y lo va a ganar por un marcador mucho más abultado. Va a llegar el gol de Tetamanti, que lo empataba Sablik. Ahí, dos goles cada uno. Entonces Gerardo dice, yo también tengo que hacer uno más. Claro. Y bueno, Gerardo... Aparte usted puso en duda el único que hizo. Va a marcar este, va a pegar un defensor. ¿Cómo se lo vamos a dar a Gerardo? Nada. Se lo pongo claro. Gerardo le va a recuperar, creo que Lionel Oro. Acá... La tapa el arquero y ahí Gerardo pone el 7-1 parcial. Y el octavo va a ser el mejor de toda la tarde. El de Gerardo fue bueno, el de Taco, pero el octavo, el de... Un ex Sporting lo va a hacer el gol. Facundo Mossi. Mossi.
va a ser un golazo. Tiro libre. Le va a pegar como los que saben. Terrible. Nada que hacer para el arquero de Rivadavia. Chico que hizo todas las inferiores en Sporting. Jugó algunos partidos en primera ya. No es el Sporting. No es el Sporting. No. Facu es volante ofensivo. Y ahí vemos resultado final. Entonces, otra goleada de Independiente. Esta vez fue 8-1 sobre Rivadavia de Peñarol. Bueno, Rivadavia había tenido un buen arranque, es más, había ganado algunos partidos, parecía un rival complicado para cualquiera que lo enfrentaba. El tema es que las expulsiones sufridas en esta segunda ronda lo han dejado diezmado al equipo de Peirano, y al ser un equipo corto, y el partido confirmado, en el que tuvo 4 expulsados, fue la bisagra. Le ha complicado definitivamente este final de campeonato. Sí, ¿no? Fue la lesión de Pujol, que lo dejó de la cancha, ya 5 jugadores, bueno. Y por el recambio quizás ser ya jugadores muy juveniles con poca experiencia en primera división. Bueno, pero seguramente este año ha sido mucho más productivo que el año pasado. Sí. Y si sigue seguramente trabajando Rivadavia, va a tener sus frutos a lo largo de las próximas temporadas. Pero bueno, el que volvió a la victoria es argentino. Sí, recibió en la Villa Deportiva a Sporting, el equipo de Papalardo. Muy linda cancha, es verdad. El pasto ideal para jugar a la altura que tenía que estar. El arquero que tiene su propia hinchada. Mirá vos. Ya lo venimos marcando, ¿no? Yachi. Sí. Saludo. ¿Qué decía ahí? Estamos hablando de su pasado en el vóley. Ajá. Bueno. Está interesante el partido, ¿no? Bueno. No, iba a empezar recién. Arranque de partido. Va a estar un ratito tras Bernardo, después me van a echar. Sí. ¿Lo echaron, no? Sí. Arranque de partido con esta pelota parada para el conjunto visitante y Yachini quedándose con el balón. Después va a empezar todo de argentino. Lateral, buscándolo aquí a Di Mela. Va a llegar hasta el fondo, centro para que Seriano tenga esta. No puede definir. Viene marcado por el Lobito en esa jugada. Sí. Y Loria, que tenía encima en toda la tarde a Gentile. Que no se le movió una, el número 7, que vuelve a jugar para Sporting. Esta habilitación de Loria para Paul era interesante. Di Mela aguantando. Centro para Seirano. Seirano de espaldas al arco, que no puede. Le va a quedar aquí a Paul, que le pega arriba. Sin ser claro, Argentino era más. Loria, Degano. Remate de Solhan afuera. ¿Vos sabés que si era gol se iba a armar un lío? Degano estaba en el suelo. Sí, porque le habían hecho falta a Degano, Ruiz. Una de las pocas para Sporting. Con G siempre aguantando. Mirá lo que va a hacer Mirko de media distancia. El remate, travesaño afuera. Después le quedaba a Gess, estaba en posición adelantada. Lobito que felicitaba a su hermano Mirko, que le pega de media distancia. Tremendo remate, ¿eh? Se metía. Le costaba llegar a Sporting, pero cuando llegaba era peligroso. Tenía esta, ¿no? Loria por izquierda. Centro, sí. Centro de Gano, el cierre. A medida si esposa otro cierre más. Paul probando media distancia, el rebote. Di Mela otra vez Paul. No podía meterle al argentino en el arco y perdía situaciones. Loria, Degano, otro rebote más, afuera. Le queda otra vez aquí a Loria, el individual, el enganche y después Gentile que se queda con el balón. Pero, córner, la van a sacar, le queda Ocampo, rebota a Paul, Ocampo, y encuentra el gol Carlos Ocampo, sacándose la bronca. La primer clara de Sporting tras el remate de Mirko, sí. Sporting tenía que ganar sí o sí para soñar con clasificar. Y Argentino tenía que volver a ganar. Recordamos que había caído en Pavón, pero el local ya había ganado el otro fin de semana anterior a Sportivo Bombal para seguir fuerte local, ¿no? Y aparte sabía que Independiente su partido lo iba a ganar. Esta de Figueroa fue clarísima. Qué cerca que pasó ese remate. Va a seguir en búsqueda del empate. Loria, el tiro libre buscándolo de Gano. No quiere complicaciones el arquero con los puños. ¿Cómo está Loria? ¿Tiene algún problema en la rodilla? Tiene algún problema en la rodilla. Veremos de qué gravedad, cuánto se va a perder. Porque hasta aquí está todo bien. Se va a ir el primer tiempo. Lo va a marcar el árbitro del cotejo. Ahí sí. Se va el primer tiempo. Y en el entretiempo, Loria no va a ingresar. No moleste en la rodilla. Algunos estudios, una ecografía, van a determinar cuál va a ser la gravedad. Si podrá estar o no el fin de semana. Me da la impresión que el fin de semana no. Bueno. Gianpaoli entró en su lugar. Va a cambiar la actitud de Argentino. Sí, atacar con tres argentinos. 4-3-3, atacar para llegar al empate. Y en el arranque una salida rápida para Papalardo, que lo hacían firmando en algún momento, ¿no? Vertical en la salida del arranque del partido. Gianpaoli a las manos de Degano. Buscando aquí
Adimela engancha, para Zairano tiene remate, buscó a Gian Paoli. Tenía remate, ¿eh? Sí. Y termina diluyendo la jugada. Pero sigue, ¿eh? Pero sigue con Dimela. Aquí le queda Zairano que prueba de gano. Un duelo de toda la tarde, ¿eh? Sigue la jugada, Paul. Ya había posición adelantada. Mirko. Esta va a ser la más clara de Sporting en el segundo tiempo. Y pudo haber cambiado el resultado del partido, el diagrama del partido. Porque fue clarísima. Sí. Ocampo que va a ganar. Enganche el volante lateral. Centro, el cabezazo de salida. Gess. Por arriba. Peritas. Se va Paul. Muy disgustado se fue Paul. El ingreso de Di Pietro. Muy disgustado se fue Paul. Pero le voy a dar... pasa, Paul. El tiempo le va a dar la razón a Merlo. Le va a salir bien. Dimela, por afuera, centro, de Gano. Buscaba sin cercarlo por todos lados, argentino, ¿eh? Aquí con Zairano, aguantando, abriendo a la derecha, ¿para quién? Para Di Pietro, que aparecía como un puntero más. Va a llegar hasta el fondo, engancha a Di Pietro, toque atrás el remate, de Gano. Bueno, ya buen arranque de Di Pietro. Sí. Gian Paoli, pasado, nadie que la podía meter. Sorjan que la mete en juego hacia adelante, ¿para quién? Para Zairano, que no puede, se la va a llevar nuevamente Sorjan, le va a ganar aquí a Aguirre. Lobito Romero. Y acá se va a confiar. Se confía, la pierde con Sorjan. Va a meter este centro, ¿para quién? Para Di Pietro, la quiere agarrar de lleno, la agarra mal. Rebote le queda a Zairano, que engancha, se acomoda y define. Qué bien. Le voy a dar mucho mérito al corto Sorjan, que recupere una pelota que estaba prácticamente perdida. Ahí. Ahí. Pero qué definición, ¿eh? No la agarra de la mejor manera Di Pietro. Ahí lo habilita a Zairano, que se acomoda. Qué tranquilidad para definir. Y la pone el palo más lejano de Gano. Y aquí ya se veía venir que Argentino lo iba a ganar. Porque Sporting dejaba muchos espacios. Físicamente Argentino estaba mejor. Lo buscaba por todos lados. Este va a ser el centro de Gian Paoli. Cabezazo Ruiz. Clara. Valía. Vamos nuevamente. Apareciendo el volante ante la salida de Gano. Quedado estaba Sporting. Va a venir el centro de Agonil. Va a quedarle aquí a Di Pietro. En el mano a mano con Ocampo. Cae Ocampo. Di Pietro que sigue. Engancha hacia adentro. Otro enganche más. Toque atrás. Gian Paoli que no puede. ¿Quién puede? Otra vez le quedó a Zairano. ¿Cómo le quedan? Otro rote más para Zairano después de una semana difícil para él. La gente de Sporting pidió esto. Ahí. Ese codo que existe de... Sí, sobre Ocampo. No, que no tiene intención, pero sí, que existe. Sí. Pero así no tenga intención. Sí, es falta. Era falta de... Ahora, cómo lucha también, ¿eh? No, Di Pietro. No. Muy bien. Di Pietro fue clave en lo anímico, aparte de la lucha, la fuerza. Vamos a ver una jugada que... Ocampo le va a decir... Está lesionado con un golpe. No se podía recuperar, no lo podía levantar. Le va a decir... Le dice algo al niño, sí, Ocampo. Le parece que le dijo de todo al niño. Y el niño levanta el banderín, lo llama al árbitro. ¿Cómo que había hecho el gol? Había hecho el gol. Exacto. Y poco tiempo había en el partido. Argentino va a seguir en busca del tercero porque el partido lo daba. Zairano, aquí ante Vega. El cierre del defensor. ¿Alguna de Sporting para empatar? Vega, Peruzzi, que ya estaba en cancha. Sin complicaciones. Acá ya... el banco de Sporting había hecho penal, pero no, vemos claramente que Bernardo llega antes. Mucho tiempo antes. Agarra el balón. Choca. Sí. A Bernardo. Mirá, esta jugada da un pique. La patea le pega a Paparone. Córner. ¿Eh? Dice, no, pero... Y bueno, es córner. Mirko quería darse la... Pero mire lo que hace Mirko. Lo que va a hacer. Va... No. Ojo lo que hace. Te la voy a dar. Está bien. Era tarjeta verde para Mirko. Y ahora la van a empezar a aplicar la tarjeta verde. Mirá lo de Di Pietro, va toda, pero mirá esta jugada. Esta jugada es... Pero en esta le pegaron. Pero mirá esta. Acá lo empujan y mirá. Es Di Pietro todavía. Ah, bueno. ¿Y quién se levanta Di Pietro? Mirá dónde quedó de Gano, al lado del banco de Argentino. Ah, ese Di Pietro, ese muchacho, tiene 10 pulmones. Sí, sí. Mirá, se recupera. Y la pelea de Pietro otra vez. Faltaba el gol de Di Pietro en esa jugada, pero no. Fue Gian Paoli de Gano. Que se salvaba. Y bueno, fue victoria. Y atención con el final del partido. Sí, un dato que en la cancha no me he dado cuenta, vamos a ver, ¿eh? Atención con el final del partido, el árbitro Caldés. Caldés. Va a marcar el final. ¿Qué hace Caldés? Roja para Nito Vega. Veremos en el informe. Sí, que va a llegar el miércoles.
El miércoles va a llegar, ¿no? O sea, nos notificaron que el miércoles llega el boletín. Ah, bueno, muy bien. Bueno, sobre el final, la expulsión a Nito Vega, evidentemente algún exceso verbal del defensor de Sporting tras la culminación en la victoria de Argentino para poder seguir luchando frente a Independiente y con la ilusión de ese partido que cuando quede libre Independiente poder retomar ser el uno en la general. ¿Le podemos dar un alto porcentaje al técnico de Argentino en esta victoria? Sí, sí. Los cambios le dieron sobre efecto. Todo el ingreso de Di Pietro, ¿no? Es un jugador, es jugador que le gusta técnico. Mucho. Es jugador técnico. Lo ha puesto de 3, de 4, de volante por izquierda, volante por derecha. Lo ha utilizado en todos los puestos. Bueno, aquí lo hizo como volante por derecha, como recambio y le ha servido. Bueno, si hay algo que tiene Di Pietro es actitud. Sí. ¿No? Demostró bueno, y buen partido de Solján. Sí. Jugando aquí en algún momento como volante por izquierda, como extremo, bueno. Ha sido importante en un argentino que buscaba revertir un resultado del cual no podía encontrarlo. Ya de Seirano no caben adjetivos, ¿no? Un año tremendo del goleador de Villa Cañas. Bueno, le mandamos un gran saludo a la gente de Carreras, a la Tota, le mandamos un gran saludo a Adrián, también a nuestro amigo Fratini y a Olmo, que se reúnen a ver en nuestro programa y que seguramente el lunes que viene podremos ver lo que pase con Carreras y con Independiente de Vigan. Pero vamos a ir a la localidad de Alcorta para ver a Blanco y Negro y para firmar. Es nuestro último compacto. Ahí estaba el equipo de Luciani, que no presentaba a Rosas. Ya sabía que era una baja la de Mario Rosas, tampoco la de Barrios. El equipo rojo ya engancha y también Blanco y Negro de Alcorta, que ahí están los Barrientos. Bruno, Diego y el papá de Diego, ¿no? Blanco y Negro que había ganado su primer partido en la fecha pasada de la segunda ronda. Exactamente. Había ganado a Gers. A Gers de Villamueta. Muy bien. Había empatado con Paz. Había perdido el otro partido. Este de Emiliano es increíble. Solo. Vamos a hablar de ahí. Solo, Gran jugada de Cabral por izquierda. Solo Emiliano. Solo. O sea que le pica, se le va alta, me parece. Y le pega de zurda por arriba. Bueno, Barrientos. Este es el otro, el Pitu. Pelota para Sosa. Y bien Mena cubriendo al buen volante que tiene este equipo de Blanco y Negro del Corta. Le mando un gran saludo al papá de Gentile. Estuve charlando un largo rato con él. Ve siempre nuestro programa a través de internet. Hace mucho tiempo, no ve siempre. Sí, así que le mandamos un gran saludo. Ahí y Gentile también lo ve de Rosario. Exactamente. Bueno, gran tapada de Mena ante Pitu Barrientos. La vamos a ver otra vez. Ahí está Nacho. Le va a pasar algo particular en el partido. Vemos otra vez la jugada de Sosa. Y Barrientos solo. Y gran reacción de Nacho para evitar el gol. Nacho se va a marear. Estaba mareado el arquero de Firmat. Peligró su continuidad. Estaba Barrios en el banco que había atajado todo el partido de reserva. Pero el partido siguió. Sosa. Centro. Le va a quedar aquí al Pitu. Y otra vez Nacho Mena evitando el primero de Blanco y Negro, que era más que Firmat. Y otra vez. Sosa, Gentile. La pelota le va a rebotar a Cereto, le va a quedar a Barrientos. Golazo de el sobrino del Pitu. Sí. Para poner el 1-0. Bueno, la fotito le trajo suerte. Fíjate que aquí tiene un poco de suerte. A Gentile, ver cómo la agarra. Porque Cereto se la choca la pelota. Pero le quedó justa. Perfecta para la zurda de Barrientos. Tremendo. Inatajable. Y el 1-0 para el equipo de Alcorta. Renzi, Aramburu, a las manos del arquero Céspedes. Ahí está la vuelta del capitán de Firmat. Fíjate esta, Renzi. Mirá lo solo que está Ulla. Solo Ulla. Y terminan salvando en la línea la defensa del Blanquinegro, que no tuvo a Sacramone desgarrado y que seguramente no va a estar el próximo fin de semana tampoco. ¿Cómo se salvaba aquí? Blanco y Negro. Sosa. Otra vez el 7. Para Barrientos, que quería otro gol más. Y la pelota que se va desviada. Todos, la mayoría de chicos de la cantera para Blanco y Negro, ¿eh? Al igual que el Firmat. Gentile. Ahí va. Otra vez. Viene el 9. Buena maga, Gentile. Y la pelota desviada. Ahí está Mecosi. Siempre activo. ¿Cómo camina Mecosi en el bar? Conforti. Bueno, vamos a verlo. Nos mira siempre. Vamos a verlo de Confo. No sé si se va a querer ver hoy.
No sé si va a querer ver hoy con Forti. Bueno, atención. El mano a mano y gana Mena. Lo tuvo aquí Blanquinero para liquidar. Y bien Nacho, que va a ser una de las figuras del partido. Emiliano Saramburu. Ya lo vio a Cabral. Llega Herrera. Fue la vuelta de Fernando al equipo titular. Que termina fuerte. Sí. Renzi. Qué solo Cabral. Pero qué solo Cabral para que lo empate Firmat, el gol de Monillo. Que fue el mejor de Firmat, sin ningún tipo de duda, junto a Mena. Para poner el 1-1. Qué solo. Como solo. En el primer tiempo. Pero muy solo, ¿eh? Marca muy mal Blanquinero la pelota parada. Pero, atención. Porque, fíjense, ¿eh? El Pitu Barrientos, pase de derecha para Sosa, remata Travesaño. La jugada sigue, la rechaza Romero, el de Firmat. Le queda otra vez al Pitu, que esta vez con zurda mete centro y Sosa otra de cabeza para poner el 2-1 para la victoria de Blanco y Negro. Excelente lo del Pitu Barrientos. Primero una asistencia con derecha y después una con zurda. Esta con derecha. Fíjense, para Sosa. A la espalda de Cereto. El remate. Travesaño. Claramente afuera. El pique. Y aquí, otra vez el Pitu, ganando en los mano a mano. Centro de zurda. Y aquí, Sosa de con cabeza. Cereto ahí, en medio, sí, en medio. Para poner el 2-1. Ya más tranquilo el técnico de Blanco y Negro. Bueno. Se vienen algunas polémicas, muchachos, ¿eh? Puedes tenerle atención. Bueno, va a firmar con Emiliano. Solo Cabral, solo Cabral, solo Cabral. Céspedes. Tapando muy bien Mauro. Era clara esta, ¿eh? Era clarita, gran pelota de Emiliano. Y muy bien Céspedes. Evitando que el mejor jugador de Firmat, Cabral, marque el segundo. Yo no sé si Cabral no es el mejor jugador de Firmat en el año. Yo ahora, para ¿no? mí sí. Sí, sí. Bueno, les dije, ¿qué problema tiene la pelota parada Blanco y Negro? Aquí casi huya. Emiliano. La pelota le va a quedar a Fabelis. Y la pelota por arriba. Ahí está Maxi. Tiro libre. Se equivoca Céspedes, gol de Firmat. Aramburu. Sale gritando Emiliano y dice, no, dice Conforti. ¿Qué cobró Conforti? Bueno. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Bueno. Posición adelantada. Si yo les muestro la imagen otra vez, a ver. Te van a decir, se van a cansar de buscar qué cobro. Cobra falta el arquero. Sí. Falta el arquero. Lo cubre el árbitro. Bueno, fíjense. Salta solo Céspedes. Y se choca al defensor. Se choca el defensor. Sí. ¿Eh? Vamos a verlo otra vez porque es realmente increíble. Fíjense dónde está Conforti. Muy bien parado está Conforti. Nada, no pasa nada. Ya ni lo toca. Nada, absolutamente nada. Bueno, Firmat no lo podía creer, ¿no? Conforti explicaba lo inexplicable. Y si va a tener que explicar inexplicable, no saben lo que va a pasar después, ¿eh? Bueno, atención. Cereto, va Pablo por izquierda y Céspedes. Sale Firmat con dos pelotas. Con Emanuel Ulla y empiezan las malas noticias para Firmat. Porque Ulla en esta situación se va a desgarrar. Fíjense, ahí queda tendido Ulla. La jugada va a seguir. Y fíjense esto, Sosa. Elude a Mena, gol. El Tucu. Mano. El Tucu Kempes. Pero mano, penal, expulsión, sí, y todo lo que le busque. El Tucu Kempes. Vamos a darle de nuevo porque es increíble. Aquí Blanquinero liquidaba el partido. Sí. Créanme que tenés que marcar el penal todavía, pero... Lo elude a Mena y miren el Tucu. Pero... Sí. Codito. Mano clarísima, ¿no? Ay, Conforti. Decí que Firmat... No lo empató al partido después, sí, porque iba a estar complicado el final, ¿eh? Es muy claro. O sea, que creo que en un 2-2 te lo cobre el penal. ¿En un? 2-2, si iba al partido 2-2 lo cobre el penal. Bueno, Barrios a la cancha, por Ulla, Romero pasa a la dupla central con el otro Romero, con el Tucu. Centro, Céspedes, rebote afuera. Al final con la pelota parada parecía que lo podía empatar en cualquier momento. Aquí Faelis,
Céspedes. Y Blanquinegro va a tener chances para liquidar el partido. Primero esta, con el ex Ítalo de Wilrey. Gómez. Gómez. Muy bien, Mena. Le queda Sosa, que la pincha por arriba. La vamos a ver otra vez. Aquí Gómez. Y tapa muy bien Nacho. Después Sosa la iba a tirar por arriba. Se terminó el partido. Conforti terminó el partido. Ganó Blanco y Negro 2-1. Le sirve para seguir sumando a la tabla general al equipo del Corta. Me pasó algo muy particular con Marcos Conforti. Charlando con el papá de Gentile, le dije, de los mejores este, ¿eh? A mí, sinceramente, es uno de los que más me gusta, pero tuvo una tardecita para el olvido, ¿eh? Vine a dirigir la final de las últimas ligas el año pasado. Lo vimos en Villacañón. Peñarol. Ahí. Y después en la Liga Casilense. Ahí en Peñarol, que tuvo el gol de la polémica. ¿Se acuerda? No, él no tenía nada que ver porque era de línea. Era de cobre, exactamente. Era de línea, pero... Bueno, de los mejores hábitos Conforti, tuvo una mala tarde en el día de ayer, sobre todo dos situaciones muy claras. Sí. El gol que no le Firmat y el penal que no le cobra Blanco y Negro, ¿no? Complicado Firmat con las bajas para el próximo partido. No va a tener a Ulla. Maestro Cole sí. No va a tener a Maestro Cole. Veremos qué pasa con Cabral, porque hoy lamentablemente Morillo tuvo un accidente de tránsito en nuestra ciudad. Dice que está bien, ¿no? Está bien, está internado, está en observación. Veremos cómo está para el próximo domingo. Bueno, y no va a tener ni a Rosas. No llega Barrios, Barrios no llega, está por un 20 días más. No llega Barrios, así que final complicado. Sí. Y hay que ver qué pasa con el Tucu Romero, porque... Una contractura fuerte. En algún momento del partido parecía que salía. Hoy estuvo una contractura muy fuerte. Bueno, así que a ver qué pasa entonces con Romero. Final muy complicado. Y dentro de todo lo que se le viene, es el rival menos complicado. Pero es un rival directo. Pero es un rival directo, que es Olimpia. Sí. El domingo. Bueno, tienen que ganar. Los dos tienen que ganar. El que no gane va a estar complicado. Igual, está ahí, a un punto. Sí, está a un punto porque perdió a Sportivo Bombay. Bueno, decíamos, de la semana pasada y hoy el rumor es todo el día es que Luciani dejaría de ser el técnico de Firmat. Yo hablé con Luciani hace un par de horas, le pregunté si él sabía algo, él me dijo, conmigo nadie habló. Sí. Sí se sabe que hay un cortocircuito entre la subcomisión y el técnico y que la relación está casi rota. Digamos. El técnico quiere seguir. El técnico quiere seguir, pero la relación con la subcomisión está prácticamente rota entre el técnico de Firmat y la subcomisión del Rojo y Luciani. Yo creo que esto terminó de romperse, ya hace rato que no viene bien la relación. Sí. Parece que terminó de romperse con los amistosos que Firmat hizo con Atlético Chavás, donde la subcomisión no estaba de acuerdo y donde se termina desgarrando Rosas. Tercer desgarro que sufre Mario Rosas en lo que va del año. Y se lesiona a Barrios, justamente, ¿no? Amistoso que vos firmaste en Chavás. Miércoles por la noche. Bueno, este sería una de las consecuencias de los cortocircuitos entre la subcomisión y Renzi, ¿no? Sí. Y Luciani. Y Luciani, bueno. ¿Cierto? Bueno, están definiendo una reunión hoy por la noche para ver qué hoy está reunida la comisión, como se reúne cada día lunes, ¿no? Exacto. Y después hay que ver qué pasa en las horas de mañana, si es que Luciani sigue siendo el técnico final por estas 5 fechas. Sí. Bueno. Y si hay cambio, el técnico que asuma, bueno, los problemas que va a tener para armar el equipo, ¿no? Y para clasificar a Firmat, que no va a ser una tarea fácil. No. Que se puede decir que depende de sí mismo, y podemos decir que sí, porque juega con todos rivales directos. Pero que la tiene complicada. Tiene que ir a Cebal, tiene que ir a Álvarez, tiene que ir a la Villa. Quien agarre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no clasifique. No está clasificando. Y los dos rivales directos de Firmat, por lo que ve la tabla, son Olimpia y Bombay. Con los dos juega de local. Claro. Con los dos juega de local. Con Olimpia. Con Bombay la penúltima fecha. Sí. Y con Olimpia la próxima fecha. Sí, sí, con Olimpia tiene que ganarle. Y después, con Bombay acá. Bueno, rivales. Y a Cebal. Cebal Álvarez lo tiene acá. También. Firmat. Ah, acá a Cebal. Sí. Son los tres rivales. Bueno. Y Álvarez y Argentino de visitante. De visitante. Bueno. Si pierde uno de esos partidos, está muy complicado. Bueno, horas decisivas entonces para ver si Luciani sigue siendo el técnico o no de Firmat. Mañana seguramente en nuestra página, en el noticiero, bueno, daremos detalles si sigue o no el técnico del Rojo. ¿Vamos a los números? Vamos a compartir los resultados de la nueva fecha de la Liga Deportiva del Sur. Fue la novena de la segunda ronda. Sportivo Álvarez le ganó a Paz 3-0. Independiente le ganó 8-1 a Rivadavia. A Cebal con 3 de Fregiaro. Volvió Fregiaro. 3-1 a los Andes. Blanco y Negro le ganó Firmat 2-1. Olimpia 3, Gers 1. Bombal cayó, queríamos tener esas imágenes, no llegaron. Cayó con San Martín 2-1. Mañana la vamos a poner en la página los goles. Bien. Argentino le ganó Sporting 2-1, quedó libre Carreras.
La tabla de posiciones de la segunda rueda la tiene primero Independiente con 19. El escolta San Martín con 18. Álvarez, tercera ubicación con 16. Los Andes, 15. 13 tiene Atlético Acebal y Firmat. Carreras tiene 12. Argentino, Olimpia y Blanco y Negro, 11. Sporting tiene 8. 7 puntos para Bombal y Gers. 5 Rivadavia. Y cierra con un punto Atlético Paz. La general lo tiene. Independiente con 47. Ganaron los 4 de arriba. Argentino 46. 41 Blanco y Negro. 40 para Álvarez. 36 para San Martín. Acebal 32. Los Andes tiene 31. Bombal 29. Hasta acá serían los 8 clasificados. Sí. Claro, exactamente. Firmat y Olimpia afuera con 28. 24 para Carreras. 21 Hertz. 19 Sporting. Paz tiene 15. Y cierra Rivadavia con 14. La décima fecha quedan 6. En la segunda rueda, Sporting Bombal. La última chance de Sporting, sí. Si es que tiene alguna. Los Andes argentino. Rivadavia va a recibir a Blanco y Negro. Duelo clave entre el noveno y el décimo. Firmat Olimpia. Carreras Independiente. ¿Qué partido es ese? Álvarez visita a Gers en Mudeta. Y Atlético Paz recibe a Cebal, queda libre a San Martín de Pavón Arriba. Bueno, decía, le puede ser la última chance de Sporting esta, ¿no? Sí, son casi mínimas las chances, pero hablé con Papalardo en el día ayer en la villa. Muy complicado el presente de Sporting, no decía, a la hora de poder armar el plantel. Sí. Plantel muy corto, con muchos chicos de tercera división dentro del plantel de primera, con refuerzo que no están en la semana para practicar, y por eso las complicaciones que tiene Sporting para poder luchar de arriba hoy. Bueno, se viene un final de campeonato en todas las ligas muy apasionante. Sí. Argentino visita a los Andes. Si hoy se haría la etapa de playoff, el rival de Argentino sería los Andes. Así que un partido para medirse, para ver qué puede llegar a pasar en la etapa definitoria, ¿no? Mirá vos, que bueno, espero que sea un partido con muchos goles. Siempre en esa cancha. En esa cancha hay muchos goles. Siempre. Hay goles, ¿eh? Bueno, esperemos que así sea. ¿Le queda algo más? Nada, le mando un saludo al señor Frascarelli. Tiene la info. Señor José María Sayago. Bueno, ¿qué lo nombró Frascarelli? Lo vi en la cancha. ¿Qué triunfo de la reserva de Firmat sobre Blanco y Negro? Que lo deja ahí en zona de clasificación. ¿Está clasificando? Le ganó a Blanco y Negro después de 21 partidos. Exactamente. ¿Qué pasó? Que 21 partidos. El partido estaba 1-1. Se jugaba una intensidad tremenda. Y faltando poquito, Pichi Borgoñone le dio la victoria a Firmat 2-1. Y el rojo se quiere meter. Blanco y Negro es el puntero de la general, ¿no? Por Independiente. Sí. Bueno, y hacía 21 partidos que no perdía. Increíble. Muy bien. Nos vamos. Nos vamos. Muy bien, nos reencontramos la semana que viene, el lunes que viene a las 10 de la noche, con más Día Después. Que tengan una muy buena semana. Chao. También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que habrá una...